Bienvenidos. Con ustedes, nuestro equipo inmobiliario. Bienvenidos, familia, a Zona Inmobiliaria, su primer y único programa de Nicaragua que tratamos temas de bienes raíces, decoración e inmuebles. Hoy tenemos un programa muy bueno, así que no deben perderse todos los contenidos que les traemos semana a semana a esta misma hora en este mismo canal, porque hoy les tenemos importantes temas. Hoy hablaremos del desarrollo inmobiliario en el sector comercial de Managua. También tendremos un especialista que nos habla precisamente del valor de la tierra, lo que permite el valor de la construcción y la renta en estos lugares, de lo cual vamos a hablar más adelante. Así es, y de la mano está el buen uso y la eficiencia energética. Un experto nos va a comentar acerca de estos equipos necesarios para poder llevar a cabo este ahorro. Y antes de iniciar de lleno con nuestro programa, veamos qué ocurrió en la edición pasada. Escenas de la edición anterior. A la par del desarrollo del país, estamos en Zona Inmobiliaria. Hay artículos únicos que los puedes utilizar para llevártelo a tu casa, para adornar la terraza, adornar también el patio de la casa o simplemente para tenerlo adentro, en la sala, en el baño, no sé. Hay un montón de artículos de verdad que tú ves en la carretera que son únicos y por eso es que vale la pena venir a Catarina para adquirirlos. ¿Y esta pieza que tenemos aquí más o menos qué precio sale? Esta mesa de madera la ocupamos mucho para la gente en las terrazas para poner retrateras. Esta mesa le sale en 2.800 córdobas. Tenemos esta también que son para terraza, también la pueden poner para la sala. Tenemos esta la puede decorar usted, le puede poner una retratera, le pone una lámpara o también le puede poner, le quitamos el vidrio, esta es una copa, puede ponerle un ramo de flores. ¿Y cuánto más o menos sale hacer una litera de este? Mire, esta pues favorable en 2.500 córdobas. Pero si yo le digo 2.300, ¿aguanta? Pues sí, claro que sí, se le rebaja al cliente para que venga a llevar sus artículos de bambú, pues. Deme los precios de estas piezas medianas. Esta por lo menos le cuesta 800, 250 y 800. ¿250 las dos jirafitas? Sí, la jirafa. Quedaría en una sala o un centro de mesa también. ¿Le cae agua o no le pasa nada? No le pasa nada porque ellos ya van diseñados para también agua y sol. Ah. Es una sola pieza y ahí le vamos dando el diseño y la forma. Es un solo tronco. Es un solo tronco. Ajá. Son muy lindos para un regalito. Y los cactus igual lo buscan mucho, por ejemplo, los coleccionistas porque existen miles de variedades. Muchas de ellas las pueden encontrar con nosotros. Entonces hay quienes van de variedad en variedad comprando cactus, comprando suculentos, hasta tener colecciones inmensas. Bueno, Zona Inmobiliaria es un programa que yo veo. Vivir en Miami, ser nicaragüense y saber qué es lo que está pasando en los bienes raíces, no hay mejor manera que con este programa. Me parece que tú manejas un equipo de gente que está bien informada de lo que está pasando en el ambiente de bienes raíces. ¿Dónde podría decirse que hay un área no deseada? ¿Qué elementos intervienen ahí? Bueno, una área no deseada, por ejemplo, es cuando tiene un alto crimen, cuando ves robos, crímenes de todo tipo. En la zona cercana, ¿verdad? Sí, en la zona cercana, de tal manera que el estereotipo de las propiedades baja. Otra área que es muy típico, que el valor es muy baja, es cuando se acercan a intersecciones de carretera muy traficadas. Usualmente el tráfico para una propiedad residencial no es bueno, porque a nadie le gusta vivir a la orilla de una carretera que hace mucha bulla. Las vías vienen con una terraza y tienen esta pérgola que podemos ver aquí integrada. Me gustaría hacer énfasis en lo bien que tratamos de aprovechar el espacio. Aquí a la par de la cocina y el horno empotrado tenemos un gabinete para las especies para facilitar el proceso de cocinar. Inclusive aquí nosotros tenemos un ventanal bastante grande y parte de esos paneles se abren, entonces te permite la fluidez del aire. Y aquí hay una cama unipersonal que puede ser también matrimonial porque veo que esa cama se convierte. Sí, exacto. Debajo de esta cama se saca esta gaveta y ahí puede tener, si tiene un amiguito a dormir, ahí lo puede poner, ¿verdad? La persona que va a dormir en este cuarto sienta una completa integración con las zonas más bonitas que vienen a ser la área verde. Este programa es gracias al patrocinio de Thank you.
Estás viendo Zona Inmobiliaria. Aportando al desarrollo de la nación. Muy bien, vamos a comenzar el programa de manera diferente. Y es que vamos a hablar acerca de la eficiencia energética, pero también vamos a hablar acerca del desarrollo de Nicaragua, que se ha venido evidenciando en todas las construcciones que se han realizado de vivienda y también de edificios corporativos. Así es, Vanessa, y es que justo en el sector de Carretera Masaya, Jean Paul Jenny y la suburbana se vienen destacando estas nuevas edificaciones que han requerido implementar lo que son estas nuevas tecnologías. Pero vamos a ver en esta nota de qué estamos hablando. En esta edición abordamos el crecimiento de las estructuras verticales, poniendo como ejemplo nuestra capital, donde es fácil ver el surgimiento de estas edificaciones que crecen en gran medida en un área de 5 kilómetros de la carretera a Masaya y sus alrededores. Es un tema que la Cámara Nicaragüense ha venido tocando y de los 85 miembros tenemos tres categoría: el constructor, que es el contratista principal, ¿verdad?, que es lo que se formó la Cámara, los proveedores de materiales, entre ellos tenemos a CEMEC Holcim, tenemos a Mexichen Amanco, Cinsa, Sinter, diferentes ferreterías y proveedores de materiales. En los contratistas, o sea que son empresas constructoras, tenemos a NAP Ingenieros, a Llanta Ingenieros, Coniasa de Guerreros, La Cayo Fiallo, Nicaragua Ingeniero y diferentes otras empresas. Esta zona se ha convertido en el punto principal para la inversión y la creación de varios edificios de 2 y hasta 8 plantas, utilizados para distintos fines, como oficinas, renta y venta de módulos para comercio en general. Es una zona de negocio donde están ubicados los principales bancos, donde están ubicados los principales centros comerciales, los empresarios nacionales, que están viendo de que el estar en una casa de habitación no es tan rentable como vivir, como tener sus oficinas en un edificio. Zona Inmobiliaria, un programa de televisión a la par del desarrollo de la nación, dedica esta edición a la tendencia de verticalizar la ciudad y cómo se construyen. Por eso hemos recurrido a especialistas que comentan para usted la importancia de este tipo de desarrollo urbano. La tendencia es trasladar aquellas oficinas que estaban en casas, trasladarlas a edificios nuevos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Ya estas compañías están acostumbradas a edificios modernos, a edificios de alta eficiencia, de tecnología, donde puedan tener grandes ahorros en energía, seguridad, confortabilidad para sus empleados, ¿verdad? Oficentro Metropolitano nace por la inversión de un grupo, se llama Grupo del Sol. Tiene 2.814 metros cuadrados de construcción. El primer nivel, pues ahí está el lobby principal, hay 12 módulos para el área comercial y un autoservicio para una farmacia. Y se estructuró para darle el suficiente parqueo amplio. Se le metió toda la tecnología nueva que necesitan los médicos, desde internet por fibra óptica, plantas eléctricas, plantas de tratamiento, espacios amplios de salas de recepción. Y como todo edificio moderno, cuenta con un sistema de vigilancia de avanzada, como es este sistema de multicámara. Está en la entrada de Oficentro Metropolitano, pero hay otras áreas que están bien vigiladas, por lo menos de los salones principales, donde se mantiene una vigilancia absoluta. Continuando con nuestro programa y trayéndole noticias inmobiliarias, nos encontramos en lo que es la construcción del edificio Cacao. Nos van a hablar acerca de esta infraestructura. Coméntenos por qué la ubicación fue destinada a este sitio. Este es un sitio que queda muy bien ubicado en Managua, está cerca de los principales centros comerciales, está en los alrededores del Camino de Oriente, una zona bastante céntrica de la Nueva Managua. Tenemos aquí nomás la UAN, entonces se hizo una selección pues para aprovechar este terreno muy bien ubicado de tres manzanas. Sobre él se planificaron la construcción de este complejo de oficinas Cacao corporativo, de manera que ahora ya comenzamos con los trabajos electromecánicos, con el cerramiento de vidrio del edificio y la colocación de ascensores y los acabados del edificio.
Muy bien, como ven, tenemos una nueva infraestructura llamativa y útil, sobre todo para aquel televidente que quiera acercarse y conocer un poco más de este edificio una vez esté concluido. Nosotros seguimos con más, muchas gracias, nosotros seguimos con más de Zona Inmobiliaria. Más adelante, en esta misma edición. Pisos de porcelanato, tops de cocina de cuarzo y electrodomésticos de acero inoxidable. Todo esto incluido en los apartamentos diseñados por Roger Valerio y arquitectos. Las capacidades de 12.000 BTU para lo que es para los bebés. Esta es la parte de los niños, pues si usted quiere personalizar el cuarto del niño, pues entonces aquí tenemos este tipo de equipo. En la modernidad, usted y Zona Inmobiliaria estamos a favor de las viviendas eficientes con impactos positivos de futuro. Si desde tu hogar sigues estas prácticas, tendrás importantes ahorros, lo que permitirá cuidar el medio ambiente y mejorar tu calidad de vida. Coloca bujías ahorradoras y cuando vayas a adquirir nuevos electrodomésticos, procura artefactos con sello de eficiencia energética. Por ejemplo, un refrigerador eficiente gasta hasta un 20% menos que uno convencional o antiguo. El mantenimiento de tu vivienda también permite ahorros a futuro y detectar las fugas de agua ayudan a ahorrar al menos 30% en la cuenta anual. Tu familia y Nicaragua necesita que cambiemos nuestros hábitos. Esto es un mensaje de Zona Inmobiliaria. Las nuevas tecnologías vienen para ayudarnos muchísimo en nuestros hogares y oficinas, tanto en ahorro económico como también al cuidado del medio ambiente. Gina se encuentra hablando sobre estos aires acondicionados inverter con el especialista. Efectivamente, el tema de hoy es el aire acondicionado. Somos un país de clima tropical y más del 30% del gasto en la oficina y en el hogar puede ser por el aire acondicionado si usted no lo usa convenientemente. En Zona Inmobiliaria les traemos a los especialistas y distribuidores de estos aparatos. Muy bien, y como venimos destacando la importancia de la tecnología en equipos eficientes para climatizar grandes edificios y también residenciales, nos encontramos con el experto Francisco Roberto y nos va a hablar de esos equipos necesarios a utilizarse en este tipo de infraestructuras. Bienvenido. Muchas gracias a Zona Inmobiliaria por haber venido a tomarnos en cuenta para darle una orientación acerca de lo que es la tecnología inverter, los aires acondicionados y la eficiencia energética que se está desarrollando en el país. Y para ir educándonos e ilustrándonos un poco más, explícanos cómo era antes ese sistema de climatización con respecto a la actualidad y la tecnología que se utiliza hoy en día. Los equipos antes eran, comenzaron en equipos de ventana, equipos de split, equipos centrales, pero todo esto ha ido cambiando a medida que la tecnología va avanzando. El equipo, un ejemplo tradicional, que se le llama estándar, el equipo de eficiencia normal, esos equipos arrancaban de un inicio consumiendo, para ejemplificar un ejemplo, un equipo de 12.000 BTU consumía 5 amperios y él comenzaba con los 5 amperios hasta que la temperatura del ambiente que se iba a climatizar, hasta ese momento él paraba el compresor, pero él consumió 5 amperios permanentemente hasta que alcanzó la temperatura. Hoy en día los equipos inverter son equipos inteligentes con sensores, con parámetros. Tienen un procesador, tienen varios accesorios que le van diciendo que okay, encendé, apagá, baja las revoluciones, subí las revoluciones, subí la frecuencia, baja la frecuencia. Y entonces eso hace que el ahorro de energía vaya disminuyendo con relación al anterior. Algo muy importante, ya que este ahorro de energía permite minimizar costos, ya sea en edificios como también de uso domiciliar. El costo, estás hablando de aproximadamente un 65% en relación al consumo de un aire estándar. Un aire acondicionado normal te anda consumiendo 12 amperios, el otro te va a consumir 2.5 amperios, lo vas a pasar a watt y eso te va a dar un kilowatt que va a ser un relativamente tu inversión en un equipo de alta eficiencia la vas a recuperar pues
esa diferencia, pues, esa inversión que vos estás haciendo. Pues. Y tenemos entendido que usted tuvo la oportunidad de visitar la fábrica Midea, donde pudo ver el proceso de estos equipos, y para que los amigos televidentes nos puedan entender, vamos a ilustrarles con estas imágenes y usted nos va explicando de qué se trata. Tuve la oportunidad de estar un mes en China, viendo los procesos de ensamblaje y aparte de eso, comprender un poco más el proceso del inverter y la fabricación de todos los componentes, porque la fábrica Midea fabrica los motores, los compresores, fabrica las tarjetas, las memorias, él hace todo el proceso, y para que compartirlo con ustedes, pues toda la información con todos ustedes los nicaragüenses, y que sepan que Midea es un equipo que está ensamblado totalmente y que es inverter totalmente. No como otros equipos que te dicen que son inverter, pero a la misma vez, en el mismo ensamblaje, tienen motores con corriente alterna y tienen una combinación y no son 100% pues inverter. Entonces hay que tener eso. Para ilustrarles, les voy a enseñar el video para que ustedes miren cómo funciona la tecnología inverter en el caso de Midea. En 1902, Carrier inventó el aire acondicionado. En 1981, Toshiba inventó el aire acondicionado inverter. Hoy en día, ambas empresas colaboran con Midea para producir aire acondicionados para todo el mercado global. El sistema de control electrónico de los aire acondicionados inverter incluye un puente rectificador, un condensador del reactor y un módulo inversor IPM. A diferencia de los non-inverter, los aire acondicionados inverter poseen 5 sobresalientes ventajas. Número 1. Comodidad. Al controlar la frecuencia operativa de los compresores, los aire acondicionados inverter pueden ajustar la capacidad de salida dentro de una fluctuación mínima. Número 2. Ahorro de energía. Las capacidades de salida del aire acondicionado inverter son ajustadas de manera precisa para evitar frecuentes cortes de energía. Número 3. Amplio rango de operación. Los aire acondicionados inverter poseen un rango más amplio de temperatura de funcionamiento, de menos 15 grados a 50 grados Celsius. Número 4. Potente descongelación. Al aumentar la salida del compresor, los aire acondicionados inverter logran un descongelamiento más rápido. Número 5. Seguridad. Los aire acondicionados inverter funcionan de una manera más segura. Una vez que se ponen en marcha, la corriente eléctrica es más baja, 1.5 veces de la corriente nominal, mientras que los non-inverter son de 5 a 6 veces más alta. Al utilizar dos rotores en una posición horizontalmente opuesta, consiguen realizar menos ruido, una mayor eficiencia energética y una operación más fluida. Midea, más allá de las expectativas. Muy interesantes esas imágenes que pudo compartir con nosotros, pero volviendo a la realidad de Nicaragua, háblenos acerca de los estilos que ustedes ofrecen para cada sector o cada área que nosotros requerimos. Ok, Midea tiene una amplia gama de equipos de aire acondicionado que usted los puede combinar. Un ejemplo, tenemos el equipo split de pared, y eso viene en diferentes presentaciones. Tenemos el Premier, tenemos el Vertus, el Mission. O sea, hay una gama amplia de acuerdo a las características de que requiere. Incluso tenemos los aires acondicionados de niños para cuartos, que son un ejemplo que están sensando la temperatura del bebé en el cuarto para tener no le esté dando demasiado frío o bajo. Entonces él mantiene una regulación de esa temperatura y de esos ambientes climatizados para bebés. También está la área de lo que es residencial, que son los split de cassette. Tenemos el multizona, que con un solo equipo, una sola unidad condensadora, puedes utilizar. Un ejemplo, te voy a poner el ejemplo, tenés tres áreas de 12.000 BTU, puedes tener una unidad condensadora de 36.000 BTU con tres equipos independientes de cassette o de pared. Entonces vos podés tener tu ambiente controlado con un control y con una misma unidad condensadora. Eso te permite ahorrar energía, de acuerdo con lo que teníamos anteriormente. Anteriormente teníamos una unidad central que trabajaba permanentemente
estuviera alguien en el ambiente climatizado o no estuviera, él estaba funcionando y eso era un gasto de energía. Hoy en día no, la tecnología inverte con mi idea, estás hablando de que es de punta, estás hablando de que si no hay nadie en el ambiente, vos tenés tu propio control, lo apagás y no vas a pagar energía por eso. Muy bien, entonces nosotros vamos a continuar con más de los contenidos de Zona Inmobiliaria y más adelante vamos a hablar de la iluminación y otros aspectos importantes para que usted esté atento. Ya regresamos. En este momento, como usted, hay más de 150 mil personas viendo Zona Inmobiliaria. Le invitamos a que sea parte de nuestros anunciantes. Vamos a hacer una pausa. Si usted es una persona cuyas metas están claras y desea una casa donde usted pueda escoger los espacios, materiales y acabados finales, no busque más. Aquí está Veraneras de Tipitapa. Vea estas preciosas unidades con todos los ambientes adecuados para su familia. Calidad constructiva y agua potable las 24 horas del día y áreas de esparcimiento que sus hijos disfrutarán. Veraneras de Tipitapa. Garantía y confort para su familia. Le esperamos. El mejor equipo se equipa con lo mejor en el especial ferretero de Cinza. Del 12 de junio al 31 de julio. Y llévatelo a 6 meses, 0% de interés con Credit. Todo lo que necesitas, encuéntralo en Cinza. Apliquen restricciones. Ecotec te ofrece modernos sistemas constructivos con aislamiento térmico integrado. Para toda clase de proyectos, desde vivienda hasta edificios de varias plantas. Sistema para paredes con paneles Covitec o PCH. Losas aligeradas de Losa Light. Sándwich panel termopanel. Todos estos productos con sistemas estructurales fáciles de instalar, rápidos y económicos y reducen el consumo energético. Construcciones frescas y duraderas. Brindamos asesoramiento técnico gratis. Para mayor información llámenos al 2278-5026. Estamos ubicados en Plaza Eclipse, contiguo al Holiday Inn. Ecotec, soluciones tecnológicas para la construcción. El mejor equipo se equipa con lo mejor en el especial ferretero de Cinza. Del 12 de junio al 31 de julio. Y llévatelo a 6 meses, 0% de interés con Credit. Todo lo que necesitas, encuéntralo en Cinza. Apliquen restricciones. Construir de forma vertical para ordenar Managua resulta factible para los especialistas. Por esta razón, los urbanizadores afirman que es necesario modernizar los planes de desarrollo urbanístico y aseveran que el reto que los actores de la cadena de valor del sector vivienda enfrentan es ofrecer soluciones innovadoras que sean asequibles a la mayoría de los nicaragüenses. Managua, como toda capital, digamos, debe apostar por la densificación y el aprovechamiento de los recursos, la infraestructura y la optimización del suelo urbano. Hemos estado concentrados en la construcción de soluciones de oficinas, ¿verdad?, y de centros corporativos y centros comerciales en alguna medida, pero habitacionalmente estamos en términos muy, muy incipientes y es hacia donde debe apostar en parte esta ciudad. Nicaragua está atrasada en lo que es el área comercial. Por muchos años las empresas han alquilado casas residenciales en lugar de módulos comerciales. Tenemos un déficit comercial. En este programa estamos viendo el centro de negocios de la Plaza Centroamérica, prácticamente una tendencia que va hacia la carretera a Masaya, donde hemos visto efectivamente varios edificios buscando el pedagógico, buscando la Jean Paul Jenny, porque muchas compañías, según nos dicen, están llegando a nuestro país a rentar pisos completos. Sí, lo que hay ahorita, lo que estamos viendo es de que aparte de las compañías, las transnacionales, los empresarios nacionales, que están viendo de que el estar en una casa de habitación no es tan rentable como vivir, como tener sus oficinas en un edificio. Tenés que tener, obviamente, un vigilante, todo un personal capacitado para que te cuide una vivienda como oficina. Y las ubicaciones y los parqueos. Entonces, sobre todo los parqueos, ¿verdad? Sobre todo los parqueos. Entonces los edificios vienen a ser una solución
mejor, más integral, de que tenés un cuidado seguro, de que tenés una limpieza de las áreas comunes, tenés un parqueo común, accesibilidad a la zona donde se va a llamar, según el plan maestro de la ciudad y la cooperación japonesa que está trabajando, un polo o un centro de negocio. Los principales sectores económicos que van a estar condensados o centralizados en una sola zona de la ciudad de Managua. Eso sería lo moderno, hacia allá vamos, porque todos los países centroamericanos cercanos al nuestro han experimentado un crecimiento en los años anteriores y propiamente lo han hecho en este tipo de edificios. Nicaragua en este momento está creciendo en esa dirección y bueno, ya que ustedes nos han orientado, a los constructores y los urbanizadores, nos han orientado que la tendencia es construir edificios de varios pisos, ya el mito de los temblores quedó atrás, ¿verdad?, por las modernidades de las construcciones, y eso es valedero. Pues gracias por acompañarnos en Zona Inmobiliaria, siempre dándonos información precisa. Nosotros vamos a continuar con más contenidos de Zona Inmobiliaria. En los primeros tres meses del año se incrementó el número de construcciones de edificios como módulos, oficinas, bodegas, clínicas médicas e iglesias. El área construida por la empresa privada en Nicaragua registró un crecimiento del 7.3% durante el primer trimestre del año, informó el Banco Central de Nicaragua. En el documento se detalla que este crecimiento fue impulsado principalmente por las construcciones destinadas al servicio e industria. En ambos casos, el porcentaje de crecimiento fue de 119.5 y 52.3 respectivamente. Sin embargo, pues la tecnología, las compañías constructoras que tenemos en este país ahora son compañías que están básicamente construyendo con la mejor tecnología, con tecnología vanguardia de primer mundo. Entonces, los edificios pues ahora van a ser muy buenos en lo que es materiales de construcción y todo eso, ¿verdad? Y en Zona Inmobiliaria queremos comentarles que el valor de los módulos en renta de estos edificios, el mismo valor de la construcción de estos módulos comerciales que están haciendo aquí en la Jean Paul Jenny, va a depender justamente del valor de la tierra. Y hoy vamos a hablar de esto. En unos momentos, Diana conversa con el especialista de Discover Real Estate. Él nos habla de este tema tan importante en el crecimiento de los bienes inmuebles de nuestro país. Como Zona Inmobiliaria, parte de nuestra preocupación y de nuestra razón de ser es llevarle a ustedes, amigos televidentes, la información importante relacionada al desarrollo que está viviendo Nicaragua. Por eso me encuentro con Fran Martínez, que es especialista de bienes inmuebles, de bienes raíces, y nos va a orientar, nos va a ilustrar más sobre el tema. En específico, Fran, sobre el tema de la tierra en Nicaragua. Bienvenido. Gracias por estar por aquí, Diana. Pues sí, el tema de la tierra es algo que a nosotros nos tiene un poco preocupado, no solo como empresa, sino como gremio, ya que yo soy secretario ejecutivo de la Cámara de Bienes Raíces de Nicaragua, y este tema pues lo hemos tocado dentro de la Cámara, con nuestro socio y con otras cámaras aliadas. Estamos viendo que el precio de las tierras está deteniendo un poco lo que es la inversión y el desarrollo de proyectos habitacionales, comerciales o residenciales. Y creemos que hay que ponerle un alto, sino un detente. Sí, específicamente, Frank, según lo que yo estoy viendo en Nicaragua, el gran desarrollo que ha tenido el país, ¿esto ha provocado como una especulación en los precios de la tierra o estoy en un error? Pues sí, hay algo de eso, no estás en un error, tenés buen ojo. Nosotros también creemos de que hay una burbuja de especulación en relación al valor de las tierras. Tiene que haber una correspondencia entre una infraestructura dada y el valor de la tierra. Si nosotros queremos seguir desarrollando Nicaragua o Managua en específico, tenemos que saber que los valores de las propiedades sí están por arriba de lo que el mercado está dispuesto a pagar. Porque esta es la clave. Vos podés pedir por una propiedad $500 por una vara. Te va a tomar muchísimo más tiempo que si realmente esa vara cuadrada está cerca de lo que la gente puede pagar. Y nosotros vemos sobre la Jean Paul Jenny ya propiedades en $500 la vara, por ejemplo. Y vemos otras que valen $150 la vara. Entonces, para cualquier persona común, puede decir cómo es posible que dentro de una misma calle, un terreno baldío valga $150 y otro $500. No hay absolutamente ninguna razón lógica.
Y eso es lo que nosotros queremos hacer durante todo este año como Cámara de Bienes Raíces y como Cámara de Evaluadores. Queremos concertar mejor a fin de aterrizar todos los precios que andan por ahí fuera de órbita, para hacerte claro. No existe algo que lo regule, que haga que la compra y venta de la tierra sea más fluida y menos especulativa. Si nosotros logramos estabilizar un poco los precios de las propiedades, de la tierra en sí, creemos que para un par de años vamos a manejar precios razonables, o por lo menos no vamos a estar viendo aumento y aumento y aumento en el valor de los mismos. Hay mucha voluntad propia del dueño de ponerle un valor, no antojadizo, pero sino caprichoso a su propiedad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En concreto, vamos a unir esfuerzos a CADUR, la Cámara de Bienes Raíces y la Cámara de Evaluadores para que los precios, pues, por lo menos no sigan subiendo. Ya con eso vamos a tener una gran ganancia. Sí, eso es un gran avance, de hecho, que los precios no sigan subiendo. Esto me trae una inquietud, Fran. ¿Qué tanto influye este desbalance de los precios de la tierra en el precio del bien inmueble? El componente principal de cualquier edificio es la tierra. Dentro de la estructura de costo no puede andar más de un 15%. Nosotros queremos que cada quien pueda comprar su casa, su apartamento, su terreno, compre una oficina de un edificio, ponga su tienda, y para eso queremos que la tierra no siga subiendo. Ese es nuestro lema hoy por hoy. Claro que sí. Otra inquietud que yo tengo es que veo en Managua y en otros departamentos de Nicaragua que en la propia ciudad, en terrenos que son bien ubicados, con todos los accesos disponibles de vehículos, de todos los servicios que se necesita para que haya una construcción, están vacíos. ¿Qué sucede con esos terrenos que están en medio de la ciudad sin ocuparse? Bueno, ahí lo que sucede es que hay un valor muy, muy elevado. Y obviamente toma muchísimo más tiempo para poderlo vender y desarrollar en él. Creemos que el comprador final, el que va a desarrollar un proyecto, pues se fija mucho en esto, porque esto golpea muchísimo el precio final del comprador. Y lo que vemos es que están sentadas las propiedades, no se están moviendo, no se está generando ningún ingreso para nadie, y creemos que tal vez con esta nueva infraestructura también que venga de Managua, nuevas carreteras, nuevas circunvalaciones, ampliaciones de pistas importantes, todo esto va a crear también que en efecto la gente, pues sí, esté más consciente a vender, más motivada a vender, para que se puedan seguir y podamos ver un crecimiento sostenible en lo que es la construcción en el área de Managua, que nos faltan oficinas, que nos faltan algunos centros comerciales y vivienda. Hoy por hoy lo que vemos es que todo va para arriba, la construcción es vertical en el área de Managua, no en las afueras. Esto marca una tendencia. Así es, esta es una tendencia que ya vemos de los últimos 4 o 5 años y creo que se va a mantener. ¿Cómo miran ustedes los especialistas el desarrollo de los bienes inmuebles este año en Nicaragua, a pesar de tantas cosas que se dicen? Bueno, creemos que vamos a seguir creciendo. Como te decía, las tendencias son optimistas, son positivas. El año pasado hubo un crecimiento considerable, tanto en la venta de bienes raíces como en la construcción. Creemos que este año se va a mantener. Ya hay empresas que están construyendo, como la nuestra, que ya nosotros estamos levantando nuestro sexto edificio. Ustedes no paran, de hecho. Nosotros no paramos, nosotros creemos mucho en Nicaragua, sabemos el potencial, queremos a nuestra gente y por ello seguimos construyendo. Entonces, como grupo, como asociación, vemos que muchas empresas también están en lo mismo, invirtiendo, construyendo carreteras, calles, pasos a desnivel. Managua va a cambiar en los próximos 2-3 años, la gente que vive aquí se va a sentir mejor, vamos a tener, esperamos, pues, carreteras y calles acorde a la situación de la que estamos viviendo. Y antes de finalizar, me gustaría que nos recomiende a los televidentes de Zona Inmobiliaria si este es un buen momento para seguir invirtiendo, seguir comprando. ¿Qué consejo nos da? Bueno, claro, nosotros siempre hacemos un llamado a las personas y a las empresas y a los inversionistas a que sigan creyendo y apostando por nuestro país, ¿verdad? Eso es lo primero que hacemos. Si vos como persona, como familia, querés comprar tu casita, este es el mejor momento. Yo siempre digo, este es el mejor momento, no esperes más adelante. Más adelante no dejes nada para después. Si quieres invertir en algo,
como una segunda casa, como una segunda residencia, como una oficina en un edificio. Son opciones que tenemos en Managua a muy buenos precios todavía. Todo puede subir en el futuro y como el futuro es impredecible, creemos que el presente es el que tenemos que aprovechar. Muchísimas gracias, Fran, por toda la información que usted siempre nos brinda en Zona Inmobiliaria. Nosotros continuamos con más temas interesantes. No se vayan. Ahorrar energía ahorra dinero. Por eso es importante tomar en cuenta los siguientes consejos para ahorrar. Cambia tu refri si ya tiene 10 o más años de uso. Los aparatos nuevos consumen hasta 60% menos de energía. Evita meter objetos calientes a su interior, pues provocan un mayor consumo energético. Al cocinar, saca del refri todos los ingredientes que vas a necesitar, abriendo la puerta solo una vez. El aire acondicionado. En zonas cálidas del país, más del 30% del consumo de energía se origina por el aire acondicionado. Por eso, te damos estos consejos para ahorrar. Procura tener las ventanas cerradas para no dejar escapar el aire acondicionado. Cierra las cortinas o persianas para evitar que entre calor por la luz del sol. Utiliza aislamiento térmico en tu casa para mantener el calor afuera. ¿Y tú, ahorras o no ahorras? Ahorrar energía ahorra dinero. Quiero destacar que las construcciones y edificios con estas tecnologías que hemos estado hablando no solamente se están desarrollando aquí en Managua, sino en varios departamentos de nuestro país. Uno de ellos se destaca por su gran desarrollo como es San Juan del Sur, un lugar de playa paradisíaco donde están realizándose varios proyectos de varias plantas. Ahí, por ejemplo, podemos encontrar El Cielo. Es un nuevo sector residencial con apartamentos de lujo, con una construcción espectacular que nos muestra Roger Valerio y Constructores. Esta demanda ha crecido en los últimos años y por ello desarrolladores como Roger Valerio y Arquitectos han diseñado este bello conjunto de apartamentos que serán replicados en la ubicación más alta de la bahía. Lo que aquí decimos es porque así es. Y nos vinimos hasta la construcción donde se está realizando Condominio El Cielo para observar la linda vista que tenemos. Como ustedes ven, a mi lado derecho se encuentra la Bahía de San Juan del Sur y de este lado izquierdo se ve la Bahía de Nacascolo. Justamente ahorita estamos en donde se va a construir el edificio de apartamentos. Exactamente, aquí vamos a construir la primera torre y son 4 pisos. O sea que el penthouse es una cosa espectacular, la vista que vas a tener. ¿Ya? Esta es la parte donde estamos construyendo la primera torre. En esta parte sería la piscina y la parte posterior sería la segunda torre. Como pueden observar, aquí estamos en las casas en construcción. Son las 5 primeras casas que estamos construyendo de las 8 que son total. 3 nos quedan disponibles. Bueno, ahorita vamos a ver unas imágenes, unos renders que tenemos del cielo para que usted tenga una idea de cómo va a quedar este condominio. El único proyecto que puede tener una vista actualmente a la bahía de Nacascolo, se ve incluso Marsella y Madeira. Es una cosa preciosa, así que le esperamos a todas las personas que quieran invertir en San Juan del Sur. El Cielo y Condominio La Talanguera son 2 proyectos de un potencial extraordinario para inversión y para que lo disfrute con su familia. Pues sí, aquí en Zona Inmobiliaria estamos precisamente constatando que esto de verdad es hermoso. Es una cosa que va a exaltar incluso la Bahía de San Juan del Sur y el concepto que tenemos nosotros de casa de estilo minimalista, la calidad que ustedes pudieron ver en el apartamento que entregamos, porcelanato en nuestros pisos, PVC en la ventana, cuarzo premium en las cocinas. Bueno, acabamos de ver entonces los renders del condominio El Cielo. Este condominio va a quedar bien espectacular. Sí, una vista espectacular. Como. ¿Y quién es la constructora? Arquitecto Roger Valerio Construcciones es la parte constructora y Ixa Inmobiliaria es la parte inmobiliaria. Estamos desarrollando, además del condominio El Cielo, un anteproyecto que estamos lanzando, Condominio La Talanguera, Plaza La Talanguera, que va a tener un concepto diferente, totalmente innovador en la zona, donde queremos que todo en un mismo lugar. 12 módulos comerciales que va a tener banco, supermercado y 22 apartamentos que tienen un target para personas que puedan tenerlo a 150 metros de la playa, entre 120 mil
a 135 mil y 150 mil dólares van a andar nuestros apartamentos. Y precisamente estamos en los apartamentos de la Bahía, pero queremos conocer estos apartamentos porque van a ser muy parecidos a los que se van a realizar en el cielo. Pisos de porcelanato, tops de cocina de cuarzo y electrodomésticos de acero inoxidable. Todo esto incluido en los apartamentos diseñados por Roger Valerio y Arquitectos. Estos apartamentos ya los hemos entregado, tienen sus dueños, pero está para renta, pues. Están para renta $250 en temporada normal, $300, y en temporada alta sube un poco más. Y ahora coméntame acá en Managua lo que están realizando. En Managua tenemos ahorita un proyecto que ya está en desarrollo que se llama Condominio El Pedernal, ese queda ubicado en el 12.7 Carretera Sur. Es un concepto totalmente innovador en la zona porque son solamente 12 apartamentos que andan en precios de 99 mil a 113 mil dólares. Tienen piscina, área social. De esto ya tenemos 6 apartamentos vendidos. Lo que hace diferente, que usted sabe que Carretera Sur está acostumbrado a ofrecer casas grandes con terrenos grandes. Nosotros estamos ofreciendo un concepto totalmente diferente y ha tenido una excelente aceptación. Nosotros ya iniciamos el edificio total en construcción. ¿Por qué? Porque a pesar de que vendimos 6 apartamentos, la idea es que el condomino, cuando él llegue a habitar su apartamento, esté todo construido. Y le damos la bienvenida a todos nuestros proyectos que nos visiten. De hecho, Condominio El Cielo, La Talanguera y Condominio El Pedernal, ustedes pueden apreciar que son proyectos bastante exclusivos. Habitaciones con aire acondicionado, acabados de madera, closet y armarios en todos sus ambientes. Más adelante, el especialista de Bienes Raíces nos explica sobre el auge de las propiedades de veraneo en San Juan del Sur. Ya regresamos después de esta pausa. Ticavisión, el canal joven de Costa Rica, uniendo fronteras. Ticavisión, con programación para todos. Producciones nicaragüenses y costarricenses. Series retros, películas, programas infantiles, deportes, noticias y mucho más. Ticavisión, de Costa Rica para Nicaragua. Solicítalo al cable operador de tu preferencia. Elegir la iluminación de tu hogar es muy fácil siguiendo estos tres sencillos pasos. Primero, tienes que considerar la tecnología del foco. Existen los incandescentes, los halógenos, los ahorradores y los LED, cada uno con diferente consumo de energía. Te recomendamos utilizar la tecnología LED, que ahorra hasta un 90% de energía y tiene una vida de 25 años en promedio. El siguiente aspecto a considerar es la temperatura de color. Puedes elegir luz cálida o luz fría. La cálida te da una luz amarillosa y se recomienda para espacios para relajarse como la recámara, cocina o baños. Mientras que la luz fría genera un brillo blanco y limpio, ideal para concentrarse y estar más alerta, por lo que se recomienda usarlo en lugares como la sala u oficina. Como tercer y último paso, tienes que revisar la luminosidad, la cual se mide en lúmenes. Por ejemplo, en una lámpara nocturna es recomendable usar 400. Y para iluminar un área de trabajo en una oficina o en luces de exterior, se pueden usar hasta 2.500 lúmenes. Recuerda que también podrás encontrar focos decorativos tanto incandescentes como LED, los cuales te ayudarán a darle un toque cálido y especial a cualquier espacio. Además de todos los accesorios necesarios para tu proyecto como cables, apagadores, plafones y más, por lo que seguro encontrarás todo lo necesario para llenar tu hogar de luz sin consumir demasiada energía. Que aquí decimos es porque así es. Continuamos en Zona Inmobiliaria y estamos hablando sobre eficiencia energética y precisamente nos encontramos en Air Center y queremos conocer todas las opciones que ustedes ofrecen en iluminación. Es bueno que Zona Inmobiliaria haya venido y informe a los nicaragüenses de la tecnología y las tendencias que estamos realizando y que ya estamos en Nicaragua trayendo la luminaria LED, el aire acondicionado marca Midea, inverter, que son de vital importancia para el consumo de energía
Bueno, nosotros estamos ofreciendo lo que es los tubos LED, bujías LED, lámparas LED. Y aquí tenemos un diseño particular de esta lámpara LED. Sí, esta es una lámpara LED de 36 watts. El diseño, pues usted lo mira, es un poco delgado para ponerse en la oficina. Miren la longitud. Solo se prensa, solo se van a poner dos tornillitos y la instalación es práctica, rápida. La vida útil es 40.000 horas y estamos hablando de una lamparita de 36 watts. Duradera y de 40, y económica y de ahorro en consumo de energía. Bueno, estos bombillos son, algunos son bombillos inteligentes, ¿verdad? Que van de acuerdo a las características. Este es un bombillo normal, natural, nada más que es de 9 watts para ver la intensidad. Este es un bombillo normal. Después tenemos el otro que es una luz cálida, que esto se aplica bastante en los hoteles, en los ambientes que necesitan tener un ambiente cálido, relajado. Entonces este es el tipo de bujía que se necesita. Entonces para eso tenemos este. Estas bujías son dos, la de 5 watts y la de 9 watts. Estas bujías son inteligentes porque después de que se va la energía, ellas quedan 2 horas y media encendidas. Ok, ellos funcionan de 85 a 265 voltios. Lo único que tienen que hacer es conectarlo a su red, reemplazar lo que usted ya tiene y poner una de estas, instalarse una lámpara de estas normal con su voltaje como está, y ella va a funcionar. Cuando se va la energía va a quedar 2 horas y media funcionando sin ningún problema. Qué bueno, además que es muy novedoso, porque entonces no tienes que ni encenderlo, o sea, ni pisar ningún botoncito para poder hacerlo, simplemente entonces queda encendido. Sí, así es. Entonces, esta es una parte de la tecnología que estamos trayendo, ¿verdad? Para los nicaragüenses, para que sepan que hay opciones de ahorro de energía y hay opciones también novedosas para que no inviertan tanto en un generador o un inversor gigante. Aquí con una lámpara usted puede resolver. Lo hemos estado instalando en puntos estratégicos, en los negocios, un ejemplo, en las áreas de caja, en las áreas de los pasillos, donde la gente necesita salir cuando se va la energía. Esto se ha estado dando una solución a este tipo de problemas. Ahora, en cuanto a lámparas para el hogar, ¿qué es lo que están ofreciendo? Ok, estamos ofreciendo también a la misma vez lámparas decorativas, ¿verdad? De dos contactos, de dos colores, un color. Es fácil la instalación porque usted solo va a romper el cielo raso y queda a ras con un cielo raso, y aquí está. Y puede ver que son de dos colores. Tenemos un color, ella puede quedar blanco si usted quiere, o puede quedar con los dos colores, de acuerdo a lo que necesite. Esto es para decoración de las oficinas, de los lugares que usted, unos ambientes que quiera tener, pues lo puede realizar. Claro, pues que sí, se ve muy bonito el cambio de color, y eso le dará a la casa también un cambio de ambiente. Sí, le da un cambio de ambiente y un poco más. Salimos de la rutina, lo podemos hacer de diferente manera. La mayoría de los clientes lo están utilizando para la sala, algunos que quieren entrar con una lucecita un poquito más baja, otro color, otro ambiente, ya lo están realizando. Pues. Okay, y estaba diciendo que era de fácil instalación, entonces no, por lo menos es muy fácil, porque entonces no necesitamos que los instaladores vayan a la casa para hacer este tipo de trabajo. Sí, esto solo se hace el orificio de acuerdo a la característica de cada uno, porque son de diferente medida, de diferente watt, y solo se mete ya aquí, se instala, se sube, se pone y ya no necesita mucho. Y el voltaje es siempre de 85 a 265 voltios. Usted sabe que en Nicaragua la energía es inestable, y esto hace que tener ese rango de operación de 85 hasta 265 voltios, la vida útil del equipo, pues, de la luminaria va a dilatar un poco más. Tenemos la otra, que esta bujía es para los insectos, es para matar insectos, para atraerlos, porque con el color azul el insecto se atrae y tiene una mallita ahí que cada vez que él entra ahí va a estar eliminado, tanto moscas, todo lo que es insectos, zancudos. Entonces esto es importante, y los costos también no son muy altos, pues, para poder trabajar. Y también sirve para iluminar, ¿no? Sí, tenemos el color blanco que es para iluminar y que se combina con el azul para que nomás también lo atraiga y elimine el insecto. Ahora, más o menos, ¿de cuánto en porcentaje estamos hablando en ahorro energético cuando cambias las bujías a LED? Bueno, estamos hablando de un 45 al 65% de acuerdo a las características de cada ambiente, ¿no? De cada lugar.
Ya con recibo de los clientes que le hemos hecho los trabajos, pues ellos están satisfechos y en realidad lo miran que la recuperación en lo que es luminaria LED va de 5 meses a 7 meses de acuerdo a las características de cada uno. O sea que bien valdría la pena realizar toda esa inversión porque realmente nos va a ayudar a mediano plazo prácticamente. Sí, a mediano plazo. Lo que es la luminaria, la recuperación es a mediano plazo, rapidísimo. De 5 a 7 meses usted ya recuperó su inversión, queda pagando energía más barata, económica, y ya lo puede ocupar, ese fondo lo puede ocupar para un ahorro, guardarlo, porque estás hablando que si estás pagando, ejemplo, estás pagando 10.000 córdobas, vas a pagar aproximadamente 6.000, te vas a ahorrar 4.000 córdobas mensuales con haber hecho la inversión. Pues entonces es una ventaja cambiar todo el sistema de iluminación de nuestros hogares y también de las oficinas, así que se los recomendamos, pueden venir entonces a visitarlos a ustedes acá. Sí, recuerde que también tenemos la tasa 0%, ¿verdad? Que pueden financiarse y pueden tomar esa opción de poder financiar el proyecto de iluminación, de climatización con tasa cero y lo pueden realizar. Y a la misma vez que ustedes están pagando su cuota, están ahorrando, y de la misma ahorro que están haciendo de su recibo puede salir la cuota del pago que pueden realizar al financiamiento. Eso es importante. Muy importante. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Y nosotros vamos a seguir con mucho más de Zona Inmobiliaria. Usted es una persona cuyas metas están claras y desea una casa donde usted pueda escoger los espacios, materiales y acabados finales, no busque más. Aquí está Veraneras de Tipitapa. Vea estas preciosas unidades con todos los ambientes adecuados para su familia. Calidad constructiva y agua potable las 24 horas del día y áreas de esparcimiento que sus hijos disfrutarán. Veraneras de Tipitapa, garantía y confort para su familia. Le esperamos. El mejor equipo se equipa con lo mejor en el especial ferretero de Cinza, del 12 de junio al 31 de julio. Y llévatelo a 6 meses, 0% de interés con Credit. Todo lo que necesitas, encuéntralo en Cinza. Apliquen restricciones. Ecotec te ofrece modernos sistemas constructivos con aislamiento térmico integrado. Para toda clase de proyectos, desde vivienda hasta edificios de varias plantas. Sistema para paredes con paneles Covitec o PCH. Losas aligeradas de Losa Light. Sandwich panel termopanel. Todos estos productos con sistemas estructurales fáciles de instalar, rápidos y económicos, y reducen el consumo energético. Construcciones frescas y duraderas. Brindamos asesoramiento técnico gratis. Para mayor información, llámenos al 2278-5026. Estamos ubicados en Plaza Eclipse, contigua al Holiday Inn. Ecotec, soluciones tecnológicas para la construcción. El mejor equipo se equipa con lo mejor en el especial ferretero de Cinza, del 12 de junio al 31 de julio. Y llévatelo a 6 meses, 0% de interés con Credit. Todo lo que necesitas, encuéntralo en Cinza. Apliquen restricciones. Usted está viendo Zona Inmobiliaria. Parte de la utilidad de Zona Inmobiliaria es precisamente toda la información que usted recibe acerca de los residenciales, de los edificios, pero también información vital sobre el ahorro energético de nuestro país. Atrás, en nuestro programa, estábamos conversando con Roberto, el especialista de climatización, que lo hemos invitado aquí para que nos hable de todos estos productos que sirven para climatizar esos edificios, esas oficinas. Roberto, ¿cómo estamos? Okay, mucho gusto. Bien, vamos a conversar ahorita que por qué es importante certificar
todos esos implementos que se utilizan en la climatización? El certificado te dice y te garantiza que si estás comprando un equipo de alta eficiencia, es realmente lo que estás pagando. Bueno, aquí se encuentran distintos implementos que sirven para esa eficiencia que buscamos. Estamos hablando de aires acondicionados de distinto tipo y aquí vamos a ver algunos de los que ustedes tienen en muestra aquí y que están disponibles en el mercado. Sí, aquí tenemos un ejemplo de la área que las capacidades. ¿Ves? Esta es la parte de los niños, pues si usted quiere personalizar el cuarto del niño, pues entonces aquí tenemos este tipo de equipo. Tenemos este equipo de Premier, que es este también de alta tecnología, eficiencia 21, y tiene sus características. Pues este tipo de equipo, si usted está viendo televisión y está encendido el aire acondicionado y usted se levanta, sí, este equipo al levantarse y usted ya no siente la presencia, él se apaga automáticamente. Tiene un sensor, que sabe si está la persona o no. Si está la persona y se apaga automáticamente. Sí, este tipo de equipo también regula el flujo del aire de acuerdo a la velocidad que usted requiere y es tan inteligente que él está sensando la temperatura y él se regula automáticamente, sea para hogar o sea para oficina. Estás hablando que el consumo es mínimo. Bajando tu consumo de energía, tu recibo va a bajar tanto en la oficina o va a bajar en tu hogar. Todo se traduce en el ahorro. En el ahorro, eso es. Lo importante es que vos estés enfocado en ahorrar energía. Se ha demostrado que si nosotros, el aire está certificado, él te dice el consumo que vas a tener y lo que vas a pagar energía. Hablemos de un tipo de aire acondicionado que se utiliza para las empresas. Estamos hablando del cassette, que es un sistema que es empotrado en los techos, ¿no? Sí. El aire acondicionado cassette se está utilizando muy continuamente, tanto en el hogar como en todos los edificios, las construcciones nuevas que se están haciendo con equipos cassette, porque es versátil, porque tiene una característica que no te ocupa mucho espacio, lo pones en el techo, lo pones en la área central, te distribuye el aire a los cuatro lados, uh-huh, y te recepciona el aire por la parte del centro. Es importante, porque estamos viendo en el video, de que estos equipos son versátiles. Por ejemplo, ductos de aire acondicionado ya no son necesarios. No, porque ahora ya con el equipo de cassette vos podés distribuir el costo de instalación. Es único, solamente una unidad. Una unidad condensadora con tres distribuciones, cuatro distribuciones, pero estás hablando que el mantenimiento, que su bomba de drenaje de condensado ya la trae integrada, el drenaje ya no vas a estar haciendo una tubería para mandarla para acá, para allá. Sí. Bueno, me parece muy bien. Invitamos a nuestros televidentes con esta información muy útil para ustedes, los empresarios, los pequeños empresarios, la gente que en sus hogares quiere climatizar con estos calores y tener esa eficiencia que buscamos, eficiencia en enfriamiento y también en energía, ¿verdad? Vengan aquí, estamos en Air Center en Belo Horizonte. Ustedes vienen, los atienden y les dan la recomendación necesaria porque ellos son los especialistas. Ok, pues los esperamos aquí pues para darle la asesoría necesaria para que su factura de energía pues pueda bajar y darle lo que corresponde con los equipos certificados, con apoyarlos en lo que se pueda y en la asesoría de lo que es eficiencia energética. Este programa es gracias al patrocinio de Estás viendo Zona Inmobiliaria. Aportando al desarrollo de la nación. Aquí estamos felices y contentos cerrando el programa del día de hoy. Hemos compartido con ustedes, amigos televidentes, temas muy importantes. Sabemos que muchos empresarios están viendo este programa, personas que siempre están en el seguimiento de la información que brindamos en Zona Inmobiliaria. Hoy hemos hablado del ahorro energético, muy importante. El cambio de la tecnología de aires acondicionados convencionales a aires acondicionados con el sistema inverter. También hemos hablado de temas de mucha importancia alrededor de bienes y raíces. Es así, y también le queremos recomendar que cambie todo el sistema de iluminación de su hogar o también de la oficina o del comercio, porque la iluminación en LED es muchísimo mejor, es mucho más eficiente y también es ahorrativa a largo plazo. Sí, yo ya comencé a cambiar las lámparas de mi casa
y vamos a poner luces LED por todos lados. Alumbra más y hasta más barato para nuestros bolsillos. Es una buena recomendación. Así es, esta recomendación y muchas más vamos a traerle en nuestros próximos programas, por lo cual les invitamos a que ustedes le den like a nuestra página de Facebook o bien suscribirse a nuestro canal de YouTube para que estos contenidos estén a su alcance. Por lo próximo, los esperamos en nuestra siguiente edición.